favor y compra algo, ¿quieres? Si logro unas ventas más, me llevo el juego de cuchillos. Venga, novato, todo el mundo lo ha hecho. Ahora te toca a ti. Saludos, cadetes. Bienvenidos al curso gimnástico del Capitán Quark. Aquí trabajaremos vuestra fuerza física y la... fuerza pensadora. ¿Listos para comenzar? ¡Pues vamos allá! Tanta violencia. ¿Esperas conseguir puntos extra o algo así? Enhorabuena por llegar a la cima de la justicia. Tus cuádriceps estarán ardiendo de recta ansia y dolor. Cuidado, soy propiedad de los Rangers. Hora de ascender la Torre del Poder. Aquí debes saltar de una plataforma a otra. Pero ve con cuidado. Esas piezas se ponen en una posición y sin previo aviso cambian a otra totalmente distinta. Cuidado, soy propiedad de los Rangers. Has conquistado la Torre del Poder. Era la plataforma principal a por tu premio, Ranger.
de entrenamiento no solo muscula, también curte. Cuidado, soy propiedad de los Rangers. Soy propiedad de los Rangers. Veo que acabas de terminar mi circuito. ¿No tienes como un montón de cosas que hacer? Nos vemos en el exterior del Salón de los Héroes. Tengo un encargo para ti. Por aquí, Ranger. Como ahora eres de los nuestros, creí que era hora de un nuevo vehículo. ¡Wow! ¡Un saltaestrellas de clase G! ¿Es para mí? Técnicamente es propiedad de los Rangers Espaciales, pero si sobrevives, esto, si completas esta misión súper secreta pero totalmente accesible, podrás utilizarlo como desees. ¿Qué misión secreta es esa? La llamo Operación Estrella Fugaz. Enhorabuena, cadete. Has sido seleccionado para la Operación Estrella Fugaz. La inteligencia de los Rangers indica que Dredd dispone de un laboratorio de armas de primera en Nebula G-34. La misión es destruir este proyecto de alto secreto sin, y esto es muy importante, decírselo a nadie. Nunca. En serio, será nuestro secretito. Sí, pero no entiendo por qué. Guarda las preguntas para después de la presentación, por favor. Accederás al laboratorio de Dredd usando un guanciotrón, ingenio y la fortaleza que caracteriza a los Rangers más experimentados. Entra, destruye lo que sea que esté haciendo y sal. Yo seguiré tus pasos desde aquí. Suerte. Ojalá estuviera allí para despedirte, pero tengo una cita ineludible con mi acupuntor. Avísame cuando llegues a Nebula G-34. Cuento contigo, Ratchet. ¿Seguro, capitán? ¡Oh! Tengo algo justo para ti. Acabo de comprar uno de esos para mí. Puedo dar fe de su eficacia. Bastará.
¿Dónde vamos ahora? Aún hay un artilugio importante en Nébula G-34. ¿Listos para la operación Estrella Fugaz? Ay, me da la impresión de que queda algo importante que hacer en Rilgar. Sin Skid no hay mucho que hacer en Aridia. Ya no queda ningún Blarg en Kerwan. Bueno, no hay mucho que hacer en casa. Capitán, Clank y yo estamos listos para comenzar la operación Estrella Fugaz. Recibido. Puedes entrar. Seguiré tu posición desde aquí. Sigues viniendo aquí por mi adorable personalidad, ¿verdad que sí? Mis sensores captaron a uno de los prototipos de Drek fuera de esta esclusa. Tal vez aquí fuera útil el Ganzuotrón. ¡Qué casualidad! Un chip de mejora para Gadgetbot. Mi memoria debería dejarme reprogramar esos Gadgetbots. ¿Qué tal te va por ahí? Tengo un nuevo artefacto. ¡Ay, colega! ¿Qué tienes?
¿Un versagancho? Espera, ¿es uno de esos divisores iónicos gravimáticos? ¿Sabes qué tienes que compartir? Creo que esto me lo quedo yo. Gracias. Pero aún hay un prototipo cerca. Yo te lo consigo. Oh, vale. Impresionante. Mi memoria debería dejarme reprogramar esos gadgetbots. Mi memoria debería dejarme reprogramar esos gadgetbots. Vaya puzzle.
ahí están. Vamos, Ratchet. Acabo de localizar unas magnetobotas. Vuelvo a tu posición. ¡Alucinante! Siempre quise unas magnetobotas. Buen trabajo, socio. Nos vemos. Era muy enclenque para las magnetobotas, se las devolvió a Ratchet. Ratchet, ¿cómo te va con la operación Estrella Fugaz? Nos hemos distraído un poco. ¡Estamos en ello! ¡Atención, científicos! ¡Habla el presidente! Quería agradeceros el duro trabajo de estos últimos meses. ¡Soy vuestro líder! Sí, pero no sería nada sin los tenaces Black de esta instalación. Las armas que creáis ayudarán a dar comienzo a una nueva y gloriosa era para nuestra especie. Se me ha hecho saber que podríamos tener un intruso en la instalación. Si os encontráis con cualquiera que no sea un Blarg, no dudéis en acabar con él. ¿Eh? Thank you.
estaré contigo a cada paso del... ¡Ah, venga! ¡Estaban fuera de juego! ¡Gradúate a la vista, árbitro! Todo esto. Parece que el presidente Drake ha formado un ejército propio. Recordad que los proyectos, archivos y experimentos son propiedad de Industrias Drek. Eso sí, agradezco todo comentario. Si alguien no está de acuerdo con esta política, puede indicárselo a cualquiera de los bots asesinos armados que patrullan los pasillos por vuestra seguridad. ¡Adelante! Parece que Drek ha estado experimentando con criaturas. Hace falta algo más que unos bichitos para asustar al Capitán Quark. Salvo que haya arañas. ¿Son arañas? Yo no puedo estar cómodo en esta cama, es decir, en el control de misión, desde donde monitorizo. ¡Capitán!
¡Sin munición! Compañeros Black, hace poco he sabido que algunos se cuelan en nuestra área restringida para alimentar al sujeto 857B Echo. Quería recordar que 857B Echo no es una mascota y que quien sea descubierto alimentándolo será su próximo alimento. Compañeros Black, hace poco he sabido que algunos se cuelan en nuestra área restringida para alimentar al sujeto 857B Echo. Quería recordar que 857B Echo no es una mascota y que quien sea descubierto alimentándolo será su próximo alimento. ¡Ah!
Pásate cuando quieras mejorar un arma. Estoy a tu disposición. ¡Hasta los topes! ¡Atención, intruso! Has entrado en una instalación de doma de una megamofeta Blar. El presidente Adolfo Greg agradece tu sacrificio. Capitán, ¿sabías que el proyecto secreto de Drake era una megamofeta Blar? ¿De verdad? Me pregunto por qué no aparecería eso en mi informe. Esperaba algo mucho menos letal. No te preocupes, relájate y recuerda lo que te he enseñado. ¿Qué me has enseñado? ¿Capitán? ¡Ay, cielos! Inicia la fase 1. Cargando protocolo de impacto. ¡Sin munición!
control sobre el sujeto. ¡Ojo a esas pequeñas! ¡Haga daño! Dinos, ¿por qué no nos cuentas qué? Espera. Dinos lo que sepas acerca del plan de Dredd. Gracias. Sí, lo que dijo. Puedo darte este infobot. Mira, compañero, dame 5 minutitos. ¡Saludos, imbéciles Blar! Si estáis viendo este infobot, habéis sido seleccionados para los test de mi último invento. ¡El retropropulsor XK-81! Aunque en las primeras pruebas ha habido contratiempos, me complace informar de que están solucionados. Ya podéis usar el retropropulsor XK-81 para surcar el cielo y lograr la ventaja sobre los cretinos en tierra. ¡Retropropulsor XK-81! El vuestro se espera en la base de Gaspar. El doctor Nefaris no es responsable de tu muerte, desmembramiento o lesión irreparable de tu sistema nervioso central. Capitán, soy Ratchet. Acabamos de derrotar a la Megamofeta y conocemos los planes de Dredd. ¿En serio? Esto es impresionante.